Santa María Magdalena, acompañada del padre Pedro Méndez, se encuentran ahorita tratando de ingresar. Padre, ¿qué nos comenta acerca de lo que acaba de ocurrir ahora? Nosotros venimos otra de misa, estamos cerrando la misa dominical. Nos le dio a los hermanos, miren, no podemos irnos después de misa a la casa, sabiendo que hay unos hermanos ahí que están amenazados, están con hambre, están con sed, el padre especialmente. Es una obra de caridad que venimos a hacer, no venimos a hacer ni política de nada. Nos acompaña la bandera de nuestra iglesia, que somos todos nicaragüenses. La bandera azul y blanca, y la iglesia y los fieles que venimos. Nada más. No traemos armas, agua, traíamos para el padre, pero no dejaron pasar. Y simplemente, aquí venimos. Me aventaron a mí. Me voltearon para atrás. Y a toda la gente la empujaron. Está permitido el acceso. Una vez más, el 17 de julio del 2018, pasaron en el templo atropellándome, insultándome, me torturaron. 6 horas me estuvieron ahí torturando. Hoy nuevamente lo vuelven a hacer. Me empujan y me querían pegar ahí, lo hacían entre todos ellos. Esa música que se escucha a fondo, ellos que son, le subieron para que no estuvieran. Ellos son de ellos. Solo ellos pueden estar aquí. Solo ellos pueden dar las calles. Nosotros no podemos. Aquí hay dos Nicaraguas, una de ellos y una de nosotros. La de nosotros estamos presos, estamos encarcelados. Ok, escuchamos. Nicaragua acá. Está encarcelada. Toda Nicaragua está encarcelada. Escuchamos al padre Pedro Méndez, quien junto a un grupo de feligreses intentaban entrar en estos momentos al perímetro de la iglesia San Miguel, exactamente aquí por el sector de del Mercado de las Artesanías, donde también un grupo de simpatizantes de gobierno se han hecho presentes para colocar su música. Pueden escuchar ustedes a todo volumen y no permitir también el ingreso de más feligreses. Thank you.